Muy buenas a todos, desde HapnubisGamer, Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo de LEGO Wars. Estamos en el segundo capítulo. Y bueno, antes de empezar quiero mandar un saludo a Edgardo, a Gael y a Solita, que me lo han pedido. Y recordad, chicos, que si os gusta al final el vídeo, dadle a like, compartidlo con todos vuestros amigos para que sí, para que ellos lo disfruten igual que lo habéis disfrutado vosotros. Y si quieren suscribir, que se suscriban y la familia crecerá y seremos todos mucho más felices. En fin, vamos a continuar con la aventura. Vamos a ver con esta chica, que es la que tiene el segundo ladrillo de oro. Había grabado ya una partida en este planeta, pero no sé por qué se ha roto la partida. O sea, no me dejaba... Espérate, que me pega el hombre este. ¡Que me ha matado! Ah, no. Tú, qué rayada, ¿no? ¿Qué ha pasado? En fin, lo dicho... No quiero hablar con la ardilla. Vale. Tiene miedo de... Vamos a ver. Tú, que me vuelvo a morir, tío. Espérate, ¿qué tengo que hacer, tío? No. Bien. ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Y si lo hago así? En plan, como un murito a la mujer esta. A ver. A ver, vamos a ver un momento. Realmente no sé qué tengo que hacer porque no me ha dicho nada todavía. Espérate que le mata, tú. ¿Qué le han matado, tú? ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora qué hago? ¿Que se la han cargado? Pues nada, vamos a continuar, ¿no? Joder. Que no sabía que podían matar a la gente. Vale, pues vamos a buscar el otro ladrillo, que está por aquí, que debe ser este hombre. No, este no es. Pues yo no sé quién es. ¿Estará encima del árbol o algo? Ah, no, sí, este, vale. Vale. Me gustaría mucho que me visitaran más animales. Esos son cerdos, vale. Los cerdos los tengo. Vale, vamos a ver. Abrimos inventario y cogemos los cerdos. Y ponemos 1, 2, 3, 4... a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que llevo 11, 12, 8. Vale. Epa. No, le he montado, tío. En fin, he montado al cerdo sin querer. Vale, y a ver, pillamos el inventario otra vez. Vale, cerdo. 14 y 15. Vale, perfecto. Ah, que me lo da ya, solo con esto. Madre mía. Qué fácil ha sido, ¿no? ¿Montamos un cerdo? Vamos a ver. Genial. Sí, señor. A punto de desbloquear tu primer... ¡Vamos! Te faltan 3 ladrillos dorados para desbloquear la cámara y con ello, nuevos tipos de misiones y la posibilidad de hacer fotos de tus mundos. ¡Cómo mola, tío! Me falta un sombrero de cowboy, tío. Y ese iría perfecto, ¿eh? En plan de... ¡Yeah! ¡Cowboy! En fin. Vamos a la luz dorada porque me parece que ahí debería haber... De haber otro... ladrillo. Debería. Porque como habéis visto, han matado a la chica del ladrillo. Yo no sé qué pasa. O sea, no sé. Este es el modo campaña, ¿vale? Pero obviamente empieza de... fácil, va subiendo la dificultad hasta que ya se vuelve como campaña más normal, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, básicamente esto se podría decir que es como un tutorial, ¿no? Esta parte no exactamente, porque esta parte ya no es el tutorial, que el tutorial ya me lo hice en su momento. Pero, ¿esto qué es? Ah, una reina.
Vale, pues nada, vámonos de otro vámonos a otro planeta, ¿no, chicos? Porque aquí ya no se puede hacer nada más. O sea, se pueden hacer misiones, pero yo estoy haciendo las principales simplemente. Que ahora mismo no hay más. No sé de dónde estarán. La del ladrillo, no sé si se reaparecerá en algún momento o no. Pero como no lo veo por el minimapa, vámonos a coger la nave y nos vamos a otro planeta. Así lo veis, porque me parece que la cinemática de poner la nave y todo eso, de coger el otro planeta, no la habéis visto todavía. Así que vamos para allá. Mira, aquí hay otro bicho. Es que no sé cómo matar a estos bichos. Yo creo que todavía no puedo. Vale. Nos montamos. Le metemos un ladrillito más. Dos ladrillitos más. Y nos vamos. Y vamos a encontrar un mundo aleatoriamente. Este mismo. Y nos vamos, chicos. Aquí veis la cinemática, que es muy... está bastante entretenida. Aquí lo veis ahí despegando con el super cohete del astronauta. Que, por cierto, antes de empezar el juego podíais personalizar vuestro... antes de empezar el juego podíais personalizar vuestro personaje. Y tenéis varias opciones y tal. Y bueno, cogí este y ya está. Podéis ponerle el casco este de astronauta de toda la vida. Pero bueno, preferí ponerle una gorra. Me parecía que quedaba más chulo. Y ya está. Pero teníais varias opciones. Teníais una chica también. Solo teníais un chico o una chica. Y la chica tenía el traje rosa. El chico no, el chico tiene el traje blanco. Luego le podíais cambiar, ponerle varios... podéis ponerle gafas, si no me equivoco, una peluca. Teníais pocas opciones de personalización al principio, porque para poder personalizarlo tenéis que jugar el modo campaña, encontrar todos los objetos y ya ahí poder personalizarlo mejor. En plan, encontrar también personas, etcétera, etcétera. Y ahí encontrar, ahí podéis personalizarlo mejor. En plan, yo he encontrado como piratas y tal, y me imagino. Uff. Ha dicho que esto es peligroso, ¿eh? Y lo que digo es que cuanto más vayáis encontrando, más podréis personalizar en su momento. Vale, vamos a ver si encontramos aquí algo que hacer. Uf. Vale. Ha dicho que este planeta es peligroso, así que cuidado. Vamos a ver si vemos algo. No me voy a meter aquí todavía. Vamos a mirar si está. Mira, aquí hay ladrillo amarillo. Uf, una serpiente. Vale, aquí tenemos. Vale. Oye, tú, si tú podrías sacar a mi colega de su celda. Vale, vamos a intentarlo. Vale. Vamos a coger el modo de paisaje. Vamos a ver. Vale, ¿por qué me lo pone ahora como con...? A ver. ¿Bajar o subir? Ya está. Vale. Quería en realidad hundirlo, ¿vale? Pero me he equivocado y lo ha bajado, y lo ha subido. Digo, lo hundo y así puede bajar, salir por debajo, ¿sabes? Pero bueno, chicos, nuevo ladrillo conseguido. Vamos a buscar más opciones que hacer aquí. Aquí, estos son tesoros que todavía no me han dicho cómo conseguirlos. Entonces no lo sé. Me imagino que podré montar estas cosas. Vale, sí. ¿Qué está sonando? ¿Es este hombre andando, no? Vale. Vamos a meternos en la cueva esa, porque a lo mejor tenemos, encontramos algo interesante en esa cueva, ¿no? No sé. Vamos a mirarlo. Con esta vaca o lo que sea esto. Upa. No sé, es gracioso, ¿no? Poder montar animales, no sé, me parece curioso el juego, cuanto menos, ¿eh? Vale, vamos a ver qué encontramos. Le puedo saludar, a la gente, sí, o sea, es divertido. Vale, vamos a pillar esto y esto que... no, esto no puedo cogerlo, vale, pues nada. No me puedo... ah, vale, espérate, espérate, vamos a hacer una cosa. Paisaje... cuadrado, bajar terreno. No puedo bajar el terreno de aquí. Ahí.
¿Dónde está, tío? Ahí. Vale. Yo creo que con esto ya vale. Me parece que lo he hecho incluso demasiado. Vale, no, ahí está. Vale. No hay nada, perfecto. Debe ser esto un cofre simplemente y ya está. ¿No se puede interactuar con él o cómo va? A ver, no, quiero la otra arma. No me deja, vale. Pues nada, chicos, vámonos de aquí. Que aquí no se puede hacer nada por ahora. Como os digo, todavía estoy empezando el juego. Todavía hay muchas cosas que no puedo hacer o no me han enseñado a hacer. Así que vamos a ver qué hacemos por aquí. ¿Qué podemos hacer? Porque no creo que en un mapa tan grande solo haya una cosa que hacer. Vamos a, por cierto, vamos a bajarnos de aquí. Vamos a coger el carro, a ver qué tal está el carro. Que lo puedo coger. Cuidado, 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 cuidado. Vale, ahora sí. ¡Oh, que se lo he robado a la pava, tú! Creo que se lo he robado, ya te... Cuidado, que me está siguiendo. Vale, a ver. Vamos a ir a la otra punta. Mira, aquí tenemos un tesoro aquí arriba a la izquierda. Vale, vamos a bajarnos. Porque... aquí no hay gente, tío. No hay nadie. Mira, aquí hay una persona. Zombies. ¿Estos son zombies? No. Las misiones de combate. La han matado otra vez, tío. No me lo creo. Si disparas a discreción, es posible que le des al personaje en apuros. Tómate tu tiempo para pensar lo que haría un maestro constructor para superar el desafío. Vale, vamos a construir un granero. Eso no sé qué. No lo tengo, me parece, Me parece que no lo tengo. Casa, torre. Esto no es. Vale, no lo tengo el granero. O sea, no sé dónde lo tengo que coger. Que no lo tengo. Me parece que tengo que... esto... espérate, espérate. Tiene que haber alguno por aquí, yo creo. No, no tengo graneros, No puedo hacerlo. Porque no me deja crearlo como yo quiera, sino me dice que tengo que escoger el predeterminado. Pero imagino que no lo sé. Que se podrá coger, que tendrá que haber por aquí alguno. No sé por qué ando de espaldas siempre, tío, no lo entiendo. Otra vez, tío. Me la han vuelto a matar, tío. ¿Crees que podrías construirme un escondite secreto para sacarme al sheriff de encima? Tampoco lo tengo. Vale, pues... ¿esto qué es? Otra cueva, vale. Vale, pues tengo que encontrarlo. Imagino. Porque si no, no tiene mucho sentido que me lo pida. Mira, ¿es esto, no? A ver. No, esto no es. Pues no sé, no sé dónde están. Tendré que buscarlos. A lo mejor están en otro planeta, O sea, no tiene por qué estar en este planeta. A lo mejor he tardado muchísimo en encontrarlo. ¿Sabes? Que me lo ha dicho antes el hombre, que no tiene por qué estar en un planeta. Puede estar cerca o puede estar a tomar vientos. Así que no tiene por qué ser de la misma... del mismo planeta, como digo. ¡Bien! He cogido un bicho de estos, chicos. Que tampoco sé exactamente para qué sirven ahora mismo. Pero lo he conseguido coger. No he encontrado aquí las... vale, me ha dado como un trofeito o algo. No he encontrado las... la granja y el escondite que me pedían. Pero he vuelto a ayudar al hombre que estaba aquí antes. Que me ha dado un ladrillo de oro. Al de oro aquí, este hombre de aquí. Le he vuelto a ayudar. Me ha dado una pala, ¿vale? Pero como digo, no he encontrado la esta, así que tendré que buscar en otros planetas, pero puedo tardar muchísimo en encontrarlo. Así que chicos, vamos a dejar aquí el capítulo.
Espero que os haya gustado. A mí me está entreteniendo mucho. Si queréis que haga algo en concreto en el juego, en plan de meterme en otro modo de juego, porque hay dos modos de juego más, me parece. Este es el modo campaña, hay un modo de construcción libre, hay otro modo que es el online, me parece. Si queréis que haga algo en concreto, decídmelo. Si queréis que suba algún juego en concreto, ya sabéis, decídmelo en los comentarios. Yo siempre os leo, siempre tomo nota de lo que me decís. Y ya sabéis, chicos, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros al canal si no lo estáis, que es importante, dadle a like y suscribiros al canal. Compartidlo con todos vuestros amigos para que la comunidad crezca, para que esta familia crezca. Y ya sabéis, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.